Bueno, esto es para colocar la moneda de muestra a un monedero. Esta comporta, esta puerta es donde va a ir la moneda. Y se estira hacia arriba, entonces adopta cualquier moneda. Ajá, desde las de 10, 5 pesos, nada más. Hay que hacer que la moneda... A ver. Tiene aquí esto, una pequeña ranura en medio de dos. Entonces en esa ranura se va a insertar la moneda. Va a tomar la posición. Y ya no se va a mover. Solamente para liberarla, lo mismo, se escala hacia arriba y se retira la moneda. Puedo con la moneda. Se ajusta. Entonces ya colocando la moneda de muestra, va a aceptar las monedas de la misma denominación, en este caso las de peso. En dado caso de que no acepte las monedas, entonces se movería lo que es la sensibilidad del monedero, que es este placer. Hacia la derecha es mayor sensibilidad y a la izquierda es menor sensibilidad. Muy bien, también depende en qué máquina se encuentre. Tiene una pequeña palanca aquí. Tiene dos posiciones. En el monedero siempre viene ciertas cosas marcadas, cierto instructivo. Ajá. Y dice NC y NO, que se refieren a esta palanca. Ajá. Si está arriba es normalmente cerrado, si está abajo es normalmente abierto. Depende de la máquina donde se encuentre, va a adoptar esa posición.